Iniciamos con la presentación Nefrología Pediátrica, Clínica de Transición de Niños a Adultos, con los coordinadores Mara Medeiros de Brasil y Diana Baez de Paraguay. Continuamos con la presentación del pediatra al internista, el legado de las tubulopatías, síndrome nefrótico y malformaciones nefrourológicas por Melvin Bonilla Félix de Puerto Rico. Buenas. Antes que todo, quiero dar las gracias al comité organizador por la invitación. Para mí es un honor formar parte de esta sesión de nefrología pediátrica dentro del Congreso SLAN y hablar del tema de transición, que es un tema tan importante no solo para nosotros nefrólogos pediátricos, sino también para los nefrólogos de adultos. Me pidieron que hoy hablara específicamente de transición, de esa transición del pediatra al internista, pero específicamente el legado de las tubulopatías, el síndrome nefrótico y CACUT. Y este tema me parece que es un tema muy importante porque cuando usualmente los nefrólogos pediátricos pensamos en transición de nuestros pacientes con enfermedad de riñón, usualmente pensamos en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pacientes que están recibiendo diálisis o los pacientes de trasplante. Y en estos tres grupos de pacientes, usualmente los nefrólogos, aun los que no tienen un programa de transición establecidos, usualmente se toman el tiempo para hacer una transferencia adecuada, llamar al nefrólogo de adulto y asegurarse que ese paciente tiene un buen cuidado cuando se transfiere a un médico de adulto. Sin embargo, me interesa y me alegra que estemos hablando hoy específicamente de otras condiciones como son las tubulopatías, como son el síndrome nefrótico, como son las anomalías congénitas estructurales de riñón, porque muchas veces a estos pacientes no le dedicamos el tiempo que le dedicamos para hacer una transición adecuada como hacemos con los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. En el día de hoy, yo voy a hablarles del problema. Yo voy a presentarles cuál es el problema, pero yo no voy a hablarles de la solución. Para eso van a venir luego de mí la doctora Ferris y el doctor Restrepo, quienes van a presentar cómo vamos a solucionar el problema y cómo se desarrolla un programa de transición. Yo lo que quiero es establecer aquí cuál es el problema y por qué es importante desarrollar programas de transición en condiciones como son las tubulopatías, el síndrome nefrótico que comienza en la niñez y las enfermedades, las anomalías congénitas de riñón. Cuando pensamos en transición, hay que recordar que la vida es una transición, que nosotros vivimos en una completa transición, desde que nacemos hasta que morimos, y que la transición es parte normal de la vida. Tenemos transición no solamente en salud, tenemos transición, los niños están en la escuela, luego van a la universidad y tienen una transición hacia un ambiente de trabajo cuando tienen que hacer unas adaptaciones para ese ambiente nuevo. De igual forma, los niños nacen en un hogar, nutrido con sus padres, y tienen que, una vez se independizan, hacer una transición a una comunidad, a comenzar a vivir en comunidad y dejar de alejarse del hogar. Y de igual forma, entonces, vamos a estar específicamente hablando de la transición de cuidado de salud. Cuando ese niño tiene que abandonar a su pediatra y moverse entonces y hacer la transición a tener el cuidado con un internista o un médico de adulto. Y este momento de transición significa es parte normal del crecimiento. Pero es importante que entonces ese adolescente, ese joven,
paciente se va a sentir perdido, se siente confundido, que es parte normal y de la naturaleza del adolescente. Es un momento de sentir inseguridad, es un momento de no estar claro realmente cuáles son los planes, qué es lo que vamos a hacer, puede estar desorientado, porque la transición, la adolescencia per se es un momento donde hay mucha incertidumbre. No en balde, Peter Pan decía, ¿verdad?, que no quería crecer, que realmente crecer era una trampa. Para que un niño pueda hacer una transición adecuada en su cuidado de salud a un médico de adulto, ¿qué requiere? Número uno, no solamente tiene que tomar control de su salud, sino que también tiene que entender el sistema de salud donde él va a estar recibiendo servicios. Y esa es una parte extremadamente compleja porque estamos viendo que en todos nuestros países, si miramos Estados Unidos y si miramos Puerto Rico, ese sistema de salud es cada vez más complejo y es más difícil tener acceso a los servicios de salud que el paciente necesita. Así que entender ese sistema y poder sobrevivir dentro de ese sistema es una de las más importantes labores que tenemos que hacer como nosotros, como pediatras, para asegurarnos que nuestro paciente pueda sobrevivir cuando entra la medicina del paciente adulto, donde se espera que él solo pueda hacer esto sin la necesidad de un sistema de ayuda como usualmente los padres que están ahí para apoyarlos y hacer esto por ellos. Se han hecho estudios en pacientes pediátricos con diferentes condiciones crónicas de riesgo. Y esta es una lista de las competencias que se espera para que un adulto joven pueda ser transferido exitosamente a una unidad de nefrología de adulto. Número uno, ese adulto joven debe entender cuál es su condición y debe ser capaz de describirle a otros cuál es su condición. Debe conocer sus medicamentos, no solamente saber los nombres, reconocerlos, sino saber para qué es cada uno de sus medicamentos. Debe tener la capacidad de hacer decisiones por sí mismo del tratamiento. Debes poder entender cómo son los arreglos en esa clínica de adultos y quién va a estar mirándolo en la clínica, quién va a ser el que va a estar a cargo de él en esa clínica y cómo va a ser el proceso cuando él vaya a recibir cuidado en esa clínica de adultos. Debe tener la capacidad de hacer una cita médica, de llamar por teléfono, de pedir asistencia y poder programar sus citas médicas y poder llevar un calendario de cuáles son esas citas que necesita. Debe poder tener la capacidad de hacer arreglos de transportación, ya sea porque el paciente ya es capaz de conducir, y si no es así, tener transportación pública o mirar de qué forma él va a llegar a esas citas médicas, a las citas de laboratorio, o si hay una emergencia en un hospital, cómo va a llegar a ese hospital en situaciones de emergencia. ¿A quién voy a llamar cuando tengo una emergencia médica? ¿Con quién voy a hablar de esas preocupaciones que tengo cuando lleguen los laboratorios que parecen ser anormales? ¿Cómo yo voy a canalizar estas preocupaciones cuando tengo dudas de mis laboratorios o de mi tratamiento? Debo tener la capacidad de entender la dieta que yo tengo, cómo prepararla y tener la importancia de esa dieta también y de la actividad física. Ya este adolescente, este joven adulto, va a tener unas preocupaciones con su vida sexual, su salud sexual. Entonces, ¿cómo voy a canalizar estas preocupaciones, esas inseguridades que tengo de cómo la enfermedad de riñón puede afectar de alguna forma mi vida sexual ya como adulto? Y tiene que tener la capacidad de poder discutir abiertamente, sin reserva, alcohol, droga, fumar y situaciones que va a enfrentar como adulto. Así que cuando uno mira esta lista, básicamente estamos hablando de cosas que cualquier adulto debería tener la capacidad de hacer, porque eso, de eso se trata ser adulto. Pero sabemos nosotros como nefrólogos pediátricos que pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que clásicamente son sobreprotegidos por los padres y por los nefrólogos pediátricos que somos expertos en sobreproteger a nuestros pacientes, se le hace difícil entonces hacer esta transición. ¿Cuáles son algunas de esas barreras que podemos identificar para hacer una transición adecuada? Número uno, hay una barrera que llamamos las barreras sistémicas. Y esto incluye ese plan médico que tiene de niño adulto, cuando sale a lo mejor del plan médico que tenía de los padres y comienza a tener un plan médico como adulto en su trabajo, o pierde su plan médico porque a lo mejor ahora como adulto no tiene un trabajo y no tiene la capacidad de tener un plan médico que pague por los medicamentos y los tratamientos que requiere. Esa transferencia de información a través del récord médico electrónico, o si es a través de papeles, el hospital que tiene que moverse, que quizás ese hospital pediátrico de niño, a un hospital completo
completamente diferente. Hay unas barreras que son físicas, que se hablan de que es la transportación, cómo llegar allí. Hay alguna barrera física si el paciente tiene algún impedimento. Unas barreras psicoemocionales que son extremadamente importantes. Y esas barreras incluyen no solamente esa resistencia del paciente de moverme a un médico diferente, cuando ha estado quizás con ese nefrólogo pediátrico desde que nació y se ha convertido en familia, se siente seguro y el paciente tiene resistencia a moverse. Pero también yo como nefrólogo pediátrico tengo que reconocer que somos muchas veces nosotros los nefrólogos pediátricos los que no estamos listos. Cuando el paciente me pregunta, doctor, ¿hasta qué edad usted atiende? Yo de momento pienso, ¿pero quién te dijo que tú te vas de aquí, verdad? Yo no quiero dejarlo ir tampoco, porque nosotros también tenemos que pasar por ese proceso de transición y poder dejar ir ese paciente, como ocurre frecuentemente con nuestros hijos, moverse a un médico de adulto, porque nosotros también como médicos empezamos a sentir esa inseguridad, ¿verdad? Si habrá alguien que será capaz de darle seguimiento, el mismo cuidado, no porque sepa menos o más que yo, sino porque yo siento que yo he sido parte de ese paciente y que lo conozco completamente y conozco la historia médica, y va a ser difícil transferir toda esa información que yo he vivido con el paciente a otro médico. Y están las barreras de educación, las barreras que requieren adiestramiento de muchas de estas condiciones, que hasta hace unos cuantos años eran condiciones fatales, porque los niños no sobrevivían de edad pediátrica y ahora sobreviven adultos, y tenemos entonces algunos médicos de adultos que son condiciones que jamás han visto, que jamás han tenido la capacidad de manejar y no se sienten capacitados para poder darle ese manejo a estos pacientes. Yo quiero comenzar con las tubulopatías de los tres grupos grandes y quiero comenzar con acidosis tubular renal. De las tubulopatías solamente voy a hablar tres tubulopatías. Vamos a hablar de las necesidades específicas de acidosis tubular renal, del síndrome de Bartter y los pacientes que tienen diabetes insípida nefrogénica, como tres ejemplos de tubulopatías que requerirían un programa de transición. Y para hablar de acidosis tubular renal, yo quiero presentar este caso con una de mis pacientes que yo conocí cuando tenía 11 meses de vida. Y en ese momento esta paciente llega a mí con un fallo de crecimiento, había nacido con un peso de 8 libras, a los 3 meses pesaba 9 libras y a los 11 meses cuando viene a mí pesaba apenas 11 libras. Había ganado 3 libras en el primer año, cuando se supone que un niño saludable triplique su peso y estuviera cerca de las 24 libras. Tenía un poco de apetito, la paciente tenía historial de que tenía buches frecuentes, aunque no eran vómitos, pero sí tenía buches frecuentes, y tenía un retraso psicomotor severo, que tenía 11 meses, la niña no era capaz de voltearse, la niña no era capaz de sentarse. Y cuando presentan en el laboratorio, tenía un bicarbonato de 14, tenía un potasio de 2.6. Hicimos una evaluación y esta era la niña a los 11 meses de edad. Cuando ustedes miran la forma que ella está hacia el frente, porque apenas tenía control del torso, parecía una niña de cerca de 3 meses, pero tenía 11 meses. Con esto se hizo el diagnóstico de acidosis tubular renal distal y más recientemente tuvimos la oportunidad de hacer las pruebas genéticas y confirmar que, de hecho, esta paciente tiene acidosis tubular renal distal autosomal recesiva debido a una mutación en unidad alfa-4 de la bomba de protones, que esto se puede asociar en algunos de los casos a sordera neurosensorial tardía. Así que esta es nuestra paciente que recibimos a 11 meses de edad. Esta es la curva de crecimiento de esos primeros 3 años de vida. Cuando la niña se hace el diagnóstico correcto, unos padres excelentes que empiezan a dar el cuidado, y ustedes pueden ver la mejor evidencia de que esta era la condición y estaba recibiendo el tratamiento adecuado, es esta curva de crecimiento que de una niña de estar muy por debajo de la tercera percentila, en apenas 2 años ya estaba llegando a la 90 percentila en peso y estaba en la 50 percentila de adulto. Cuando miramos a los 10, esta es la niña ya 3 meses más tarde, ya se sentaba, estaba comenzando aceleradamente a progresar con todas las piedras angulares de desarrollo. Y cuando llega a los 10 años de edad, tenemos una niña que tenía un sonograma normal. Al año tenía nefrocalcinosis severa y a los 10 años el riñón estaba completamente limpio de nefrocalcinosis. Electrolitos normales, una razón de calcio y creatinina normal, una filtración glomerular normal, y sí habíamos identificado que tenía una pérdida neurosensorial leve. Así que tenemos una paciente que estamos contentos porque estamos siendo exitosos en el tratamiento, porque está creciendo, porque tiene función renal normal. Y llegó la adolescencia y llegaron los 13 años de edad. Y por 12 años de su vida, esta paciente, luego del diagnóstico, nunca tuvo que hospitalizarse, todo iba perfectamente bien.
A los 12 años me llaman los padres y me dicen que la niña está bien débil, que tiene unos calambres severos, que apenas puede caminar. Le digo que la traigan inmediatamente a sala de emergencia. Llega con un potasio de 2.8, un bicarbonato de 14, y hacemos un sonograma que tiene nefrocalcinosis nuevamente y está rechazando, no quiere ponerse los audífonos que le dijeron que debería usar para ir a la escuela y poder recibir educación adecuada. ¿Qué pasó en esta niña de un año de edad a esta niña de 10 años de edad que estaba perfectamente controlada y 3 años más tarde tenemos un descontrol grandísimo? Esto pasó. Llegó la adolescencia y con la adolescencia llega el pobre cumplimiento y con la adolescencia llegó el yo estoy cansada de tomar medicamento y con la adolescencia dijo yo no quiero audífonos porque no quiero que me pregunten si soy sorda porque no me quiero ver diferente y ya estoy cansada de tomar medicamentos. Y traigo esto porque entonces esta es una paciente que había tenido un cuidado perfecto y llega a los 13 años. Y llega ahora, tiene 16 años de edad, ya está en la foto aquí, la niña está grande, está creciendo adecuadamente y se está acercando el momento de que yo tengo que hacer la transición. Ahora tiene 16 años a una adulta. ¿Y qué pasa? Esto es una señal que nos están diciendo y nos están gritando, un desastre de transición se está acercando rápidamente. Porque tenemos una niña que se va a tener que mover pronto a una clínica de adultos y está en el momento más vulnerable, donde está más descontrolada que nunca, porque está llegando la adolescencia. Y traigo esto como un ejemplo de que veamos que la transición, lo difícil es que en el paciente, en el momento más vulnerable de la adolescencia, cuando comienza a revelarse, cuando comienza a no querer tomarse los medicamentos, es el momento que tenemos que hacer la transición y por eso es tan importante hacerlo de una forma coordinada. Si miramos específicamente de las tubulopatías, acidosis tubular renal distal, ¿por qué es importante que estos pacientes tengan seguimiento a largo plazo? Número uno. Estudios a largo plazo dicen que más de una cuarta parte de esos pacientes, cuando usted mira de adulto, tienen una filtración glomerular que está disminuida. Así que muchos de esos pacientes tienen enfermedad renal crónica, estadio 1 o estadio 2. Los pacientes que tienen más problemas de crecimiento son los pacientes que tienen más severidad en la disminución de la función del riñón. Estos pacientes pueden tener nefrocalcinosis y tienen nefrolitiasis. Mi paciente ahora tiene piedras en el riñón. Así que esto es una complicación a largo plazo que pueden tener el resto de sus vidas y por lo tanto es importante darle seguimiento a largo plazo. Los pacientes desarrollan raquitismo cuando ese hueso está creciendo, pero ya de adulto tienen osteoporosis y disminución en la masa ósea, lo que significa que están a riesgo de fracturas en estos pacientes. Y en el caso particular de mi paciente, tiene una sordera neurosensorial. Así que esta rehabilitación, que la paciente sea capaz de utilizar los audífonos si es necesario aprender lenguaje de señas, es importantísimo. Y eso es algo que tenemos que hacer en la transición para preparar que esta niña, que ahora es una joven y se va a convertir en una adulta, pueda hacer una transición adecuada. De las otras tubulopatías que quiero hablar también es el síndrome de Bartter. Y cuando miramos el síndrome de Bartter, no vamos a hablar de Bartter porque la intención no es hablar de la condición, es cuáles son esos aspectos necesarios, por qué requieren tubulopatías una transición. Los pacientes con Bartter sabemos que tienen una alcalosis hipocalémica y esto es una condición que dura toda la vida. Así que este paciente tiene hipocalemia que puede ser severa, que puede causar síndrome, que puede causar una muerte súbita por arritmia y ese riesgo permanece por toda la vida. Así que este paciente de Bartter que hemos seguido desde antes de nacer, desde que nació, cuando llega adulto no se cura mágicamente, tiene la misma condición y va a necesitar seguimiento. Si miramos los pacientes de síndrome de Bartter, hay un grupo de estos pacientes, especialmente los tipo 4, que tienen mutación en partina, que pueden progresar a fallo renal, pero también se han descrito el del tipo 3, la mutación en canal de cloro, que también pueden progresar a fallo renal. Muchos de estos pacientes, los de tipo 4, mutación en partina, también tienen sordera neurosensorial, tienen nefrocalcinosis. Interesantemente, mujeres embarazadas que tienen síndrome de Bartter tienden a tener empeora la alcalosis hipocalémica y muchas veces requieren mayores suplementos de potasio y utilizar diuréticos, mayores dosis o ajustar los diuréticos como amiloride durante ese embarazo para poder prevenir complicaciones de hipocalemia severa que pueden tener complicaciones serias durante una mujer que está embarazada. Así que vemos algunas de las razones de estas condiciones pediátricas, cómo se van manifestando en la adultez y cómo el internista o el nefrólogo adulto tiene que darle seguimiento a esa condición donde las complicaciones son diferentes ya en la adultez.
Quiero poner también el ejemplo de diabetes insípida nefrogénica. Y este es otro de mis pacientes que yo conocí a los 3 meses de edad. Cuando se hace el diagnóstico de diabetes insípida nefrogénica, porque también tenía falla en el crecimiento y había tenido ya 2 episodios de deshidratación hipernatrémica. Este paciente ahora tiene 16 años, esta fue una foto cuando tenía 13 años de edad, y como ven, el crecimiento ha sido adecuado. Y estos pacientes, a medida que crecen, comienzan a poder tomar agua libremente, se sienten más en control, y podría uno pensar, muchos de estos pacientes de adultos dejan de tomar medicamentos, y de hecho vamos a ver los datos, donde muchos de ellos en adultos, mucho menos reciben medicamentos para su diabetes insípida. Sin embargo, cuando miramos, estos pacientes con diabetes insípida nefrogénica tienen complicaciones también de adultos. Aunque la altura es normal en la mayor parte de los pacientes, se ha visto que tienen una incidencia aumentada a prevalencia de obesidad. Hay un aumento en la prevalencia de enfermedad renal crónica estadio 2 o mayor. Muchos de estos pacientes tienen más de una tercera parte de lo que se ha conocido como neuropatía de flujo. Producen tanta orina que desarrollan hidronefrosis significativa en estos pacientes. Una proporción mayor de estos pacientes cuando llegan adultos no toman más medicamentos porque tomando agua suficiente pueden controlar y prevenir hipernatremia. Así que estos pacientes, gran parte de ellos ya no están tomando medicamentos adultos. Sin embargo, cuando miramos también en términos de desarrollo, los pacientes luego de los 25 años, comparamos un paciente que tiene diabetes insípida nefrogénica con pacientes saludables, y estos son datos que se dieron en un estudio en Europa, más pacientes con diabetes insípida nefrogénica, menos pacientes, perdón, llegan a tener un grado universitario, aunque cuando comparamos en términos de empleo, igual de número de pacientes tienen empleos full time como adultos, aunque no tienen un grado universitario. Así que sí van a trabajar, son empleados, pero no tienen un grado universitario. Y vemos que más de una tercera parte de esos pacientes pueden tener problemas mentales o psicoemocionales. Así que nuevamente otra tubulopatía donde los pacientes necesitan cuidado crónico. Esa poliuria es tan severa que frecuentemente tienen dilatación y se han reportado pacientes que tienen ruptura del sistema de colector por la dilatación tan severa, con trauma mínimo pueden tener ruptura. Disfunción de vejiga porque la vejiga se dilata tan significativamente que empiezan a tener disfunción vesical. Es importante monitorizar esa filtración glomerular a lo largo de la vida, no solamente por la enfermedad, sino porque medicamentos que utilizamos frecuentemente, como son los antiinflamatorios, inhibidores de prostaglandina, pueden ser nefrotóxicos a largo plazo. Aunque medicamentos puede que no sean necesarios adultos, estos pacientes siguen teniendo riesgo de tener deshidrataciones hipernatrémicas. Sabemos que pueden tener obesidad, así que ese nefrólogo de adultos, internista, necesita darle seguimiento de cerca al peso de este paciente. Y el otro asunto importante es que frecuentemente utilizamos tiazidas que pueden causar dislipidemia. Así que en esa transición de niño a adulto es importante que el médico de adulto esté siguiendo a los pacientes los lípidos para evitar las dislipidemias. Ahora quiero moverme a hablar un poco de síndrome nefrótico. Y vamos a hablar de síndrome nefrótico y cuál es, por qué los pacientes con síndrome nefrótico que comienzan en la niñez, aún los que responden a esteroides, necesitan cuidado y hacer una transición coordinada. Si miramos, por lo menos 15%, pero algunas series dicen que hasta 40% de los niños que tienen síndrome nefrótico sensitivo a esteroides y que desarrollan esto en la niñez, siguen teniendo recaídas de adultos. Así que el síndrome nefrótico realmente es una condición crónica, y la naturaleza del síndrome nefrótico, que se caracteriza por recaídas y remisiones recurrentes a lo largo de la vida del paciente, hacen que el síndrome nefrótico sea una condición única que requiere de cuidados médicos a lo largo de su vida. Así que aun cuando hacemos esa transición de un paciente que no ha tenido recaídas por años, es importante hacer transición coordinada porque puede tener una recaída de adulto, y es mejor que cuando vaya al adulto no llegue como un paciente a un nefrólogo de adulto que no conoce, sino que sea un médico que ya lo está seguimiento y lo que le está dando seguimiento y lo conoce. También la otra parte importante es que estos pacientes reciben muchos medicamentos en la niñez, no solamente esteroides, agentes citotóxicos, que tienen un potencial de que aunque no los utilicen en adultos, tienen un potencial de que esos efectos secundarios se vean en la adultez. Cuando miramos a ese paciente con síndrome nefrótico, entre las preguntas importantes que tiene el paciente para poder transicionar a un cuidado adecuado de adulto es, número uno, entender ese diagnóstico y ese tratamiento que el paciente recibe. Esos pacientes necesitan recibir información adecuada en el momento adecuado y poder entender no solamente su condición, sino cómo se maneja esa condición, cómo yo identifico los factores que me ponen a riesgo de tener recaídas y qué yo hago cuando tengo estas recaídas. Ahora,
Si miramos esto, un estudio interesante en Japón, se hizo en el 2014, y una tercera parte de los nefrólogos pediátricos en Japón dicen que no transfieren los pacientes de síndrome nefrótico, aun cuando tienen más de 20 años y se quedan con estos pacientes por el resto de la vida. Pero interesantemente, de ese dos terceras partes que lo transfieren, dos terceras partes de ese grupo dicen que los envían adultos y que ni siquiera consultan a un nefrólogo de adultos, ni siquiera se lo presentan y no hay un proceso de transición con estos pacientes, sino que el paciente llega al nefrólogo de adultos sin que haya un proceso de transición. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones que tiene ese síndrome nefrótico pediátrico que puede requerir cuidado de un adulto? Número uno, las recaídas. Las recaídas de ese paciente, aunque tenga una respuesta adecuada a esteroides, tiene un riesgo de que en algún momento de su vida, aunque haya tenido años sin recaída, de que vuelva a recaer. Yo he tenido pacientes que luego, cuando tienen 35 años, están en remisión y me dice un nefrólogo adulto, ya que un paciente que fue paciente tuyo y hacía 20 años estaba bien y ahora tuvo una recaída del síndrome nefrótico. Pero estos pacientes han tenido hiperlipidemia, han recibido esteroides, han tenido hipertensión, han estado obesos frecuentemente por los esteroides, así que tienen un riesgo grandísimo cardiovascular que va a requerir cuidado el resto de su vida independientemente de que tengan una remisión y no tengan recaída hacia adulto. Estos pacientes recibieron citotóxicos, algunos de ellos los que tuvieron dependencia de esteroides, y eso los pone un riesgo de esterilidad en el adulto, así que hay unos issues en términos de la reproducción y la fertilidad. También esos medicamentos, como son los citotóxicos, por ejemplo, el citoxana, ciclofosfamida, aunque ese paciente lo haya recibido de niño, tiene un riesgo de cáncer de vejiga por el resto de su vida. Y es importante que el nefrólogo adulto lo sepa, porque si ese adulto tiene un episodio de hematuria, hay que mirar la vejiga para asegurarse que no estamos hablando de un cáncer transicional de la vejiga secundario a los citotóxicos que recibió en la niñez. Por otro lado, la obesidad y la osteoporosis siguen siendo problemas en pacientes que recibieron esteroides por largo periodo. Por último, quiero hablar de CACUT, anomalías congénitas del tracto urinario y del riñón. Y esta gráfica que vemos aquí nos demuestra que realmente este proceso de CACUT de los niños que tienen anomalías estructurales es un proceso continuo. Que aunque ese proceso de desarrollar la anomalía congénita es un proceso que ocurre en el feto durante ese periodo de nefrogénesis, donde ocurre la embriogénesis, hay que ser los factores genéticos y epigenéticos que estimulan a que haya una formación anormal de ese tracto urinario y que estimulan a que haya muchas veces displasia de ese riñón. Luego, en el momento del nacimiento, muchas veces estos niños nacen enfermos, requieren intervenciones, pueden ser prematuros y tengan hipoxia, pueden requerir antibióticos, muchos de ellos nefrotóxicos, como los que utilizamos durante el periodo neonatal. Y esto es insulto que se añade a un riñón que ya de entrada posiblemente no tuvo una nefrogénesis normal y que tenía algún grado de displasia. Durante entonces el periodo de adultez, esos pacientes están en mayor riesgo de que tengan episodios de insulto renal agudo y otros insultos a lo largo de su vida que pueden hacer que este paciente, en vez de tener, ¿verdad?, un desarrollo normal, como ocurre en un paciente que aumenta nefrogénesis, se completa 36 semanas de gestación y luego, a medida que vamos a ponernos, envejecemos, disminuye el número de nefrones. Este paciente ya nació con una disminución del número de nefrones y que estos insultos entonces hagan que el paciente en la adultez progrese más rápidamente y más fácilmente el fallo renal crónico. ¿Cuáles son las complicaciones que tienen los pacientes con CACUT de adultos? Si miramos, los pacientes con CACUT representan 7% de la población adulta que tiene fallo renal. De los pacientes que tienen fallo renal, fallo de riñón en estadio terminal, 7% de esos adultos tienen fallo renal por el CACUT que tuvieron durante el periodo pediátrico. Y no necesariamente comienzan a necesitar diálisis en el periodo de la niñez o pediátrico, sino que este paciente entró con insuficiencia renal a la adultez y luego desarrolla fallo renal como adulto. Estos pacientes siguen teniendo riesgo, sobre todo las mujeres durante el periodo de embarazo, aumenta el riesgo de tener infecciones recurrentes y complicar embarazos. Pueden tener problemas de la vejiga, incontinencia, disfunción vesical. Y los pacientes que tienen vejigas neuropáticas y que se cateterizan frecuentemente y encima tienen infecciones de esa vejiga, hay un aumento en el riesgo de tener cáncer de la vejiga en esos pacientes que tienen vejigas neuropáticas.
Estos pacientes con enfermedad, con CACUT, y vemos en pacientes que pueden tener valvos retráctiles posteriores, disfunciones de la vejiga, niños que tienen vejigas neuropáticas, que esos pacientes tienen unos issues específicos de sexualidad y que es importante atenderlo para estos pacientes, porque pacientes que son incontinentes, se ha visto que esos pacientes obviamente tienen disfunciones sexuales por el hecho de tener que utilizar PAD o tener incontinencia urinaria en algunas ocasiones. Incontinencia fecal. La fertilidad se puede afectar en algunos de estos pacientes y definitivamente que las mujeres que quedan embarazadas tienen un riesgo de complicaciones durante el embarazo. Las metas a largo plazo de estos pacientes es poder preservar la función. El nefrólogo de adulto, el urólogo de adulto tiene que seguir a estos pacientes para tratar de preservar la función de los riñones del tracto urinario, asegurarnos que tienen una forma segura donde se guarda la vejiga, mantener continencia, pero también ese paciente tiene una forma segura de drenaje, ya sea por cateterización o algún conducto que se haya creado. Y ese nefrólogo y el neurólogo de adulto tiene que bregar con issues de fertilidad, función sexual y también con la cosmesis, la apariencia física de la genitalia que se ve frecuentemente afectada en pacientes que tienen alguna anomalía que envuelve la genitalia. CACUT requiere cuidado a largo plazo, sobre todo en pacientes que tienen válvulas retráctiles posteriores, los pacientes que tienen extrofia, las cloacas, los reflujos vesicoureterales, los pacientes que tienen algún desorden de desarrollo sexual, los pacientes con obstrucción y sobre todo los pacientes que pueden tener riñones solitarios y aunque un riesgo menor, tiene un riesgo a largo plazo de tener enfermedad renal crónica. Por último, ¿cuáles son algunas de esas barreras de tener un paciente, que puede tener un paciente cuando llega adulto para tener entonces, poder hacer una transición adecuada? Muchas veces es difícil conseguir urólogos y adultos que tengan el peritaje, el expertise para manejar esos pacientes cuando llegan a la adultez con condiciones que habían sido condiciones del desarrollo. Poder coordinar con nefrólogos y adultos que se sientan cómodos manejando estas situaciones. Navegar ese sistema de salud que vimos complejo, el equipo, el cuidado médico, el plan médico, los medicamentos y sobre todo el apoyo emocional en pacientes que pueden tener problemas grandes de adaptación y como hablamos ya, disfunción sexual o problemas emocionales. ¿Cuál es el rol del nefrólogo? El rol del nefrólogo es proveer información clara y adecuada a estos pacientes en el tiempo preciso y reconocer que ese deseo de información es individual, que algunos pacientes, dependiendo de su nivel educativo, pueden requerir una información bien sofisticada, pero algunos pacientes no quieren tanta información y necesitan información más simple y digerida. En resumen, las tubulopatías, el síndrome nefrótico y CACUT son enfermedades crónicas y aun cuando los pacientes pueden mantener función renal normal, esos niños están a riesgo de complicaciones múltiples cuando son adultos y por lo tanto es necesario establecer programas de transición para garantizar que estos pacientes sigan teniendo un pronóstico adecuado y favorable cuando se convierten en adultos. Muchísimas gracias y estoy disponible para cualquier pregunta. Gracias. A continuación la presentación ¿Qué es una clínica de transición? ¿Por qué es necesaria? Con María Ferris de Estados Unidos. Buen día, hermanos latinoamericanos. Mi nombre es María Díaz González de Ferris. Yo soy profesora de pediatría y directora del hospital del programa de transición en el hospital de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos. Es un placer para mí dirigirme a ustedes y gracias por la invitación a los grandes organizadores de, esta gran conferencia. Hablaremos sobre las lecciones del trabajo de campo en esta área y nosotros siempre empezamos por agradecer a nuestros colaboradores y darles un poquito de orientación sobre nuestro programa de transición, el UNC STAR. Fue fundado en 2006 para desarrollar, validar herramientas para medir el proceso de transición. Servimos varias condiciones crónicas como las que ven en esta página. Y tenemos más de 70 publicaciones con nuestros colaboradores nacionales e internacionales. En esta gráfica ven nuestra página web, donde están todas las herramientas que voy a discutir el día de hoy a su servicio gratuitamente. No podríamos nosotros estar aquí sin poder agradecer a los pacientes, familias y voluntarios del programa. Nosotros servimos a gente de 12 a 29 años de edad, cruzamos a la medicina adulta. Tenemos colaboradores en los Estados Unidos y tenemos colaboradores en varios países. Hemos recibido apoyo de varias organizaciones, como las que ven ahí.
Y la nueva bandera que debo agregar es la bandera de Rusia. Estos países han colaborado y han traducido nuestras herramientas a sus idiomas. No podemos empezar sin agradecer a los trabajos de los equipos en varias de las localidades, sobre todo las latinoamericanas. Está Colombia, está México. Y como ven, se tiene en común que nos gusta socializar y nos gusta comer, pero nos gusta trabajar fuerte. Vamos a empezar, pero ¿cómo podemos hacer la preparación de este proceso con pacientes de esta edad? ¿Y cómo los hacemos que lleguen con éxito a esta edad y se automanejen su enfermedad? ¿Y por qué es importante prepararlos? Cuando los adultos se transfieren a los cuidados de medicina interna, tienen muchos problemas, grandes complicaciones, por ejemplo, rechazo de trasplante, muerte o pérdida del riñón, o más actividades de sus enfermedades como diabetes o artritis. Sabemos que las familias de chicos con condiciones crónicas tienen muchos problemas maritales. De hecho, hay muchas madres, padres solteros, y eso trae mucho estrés, no nada más emocional y físico, sino también financiero. Una cosa muy importante que no debemos olvidar son los hermanos de estos pacientes, ya que los hermanos sanos pierden actividades y apoyo de los padres y tienen también muchos problemas. Empecemos hablando sobre los adolescentes y adultos jóvenes con enfermedades crónicas. Nosotros servimos varias condiciones en el hospital, pero aunque todos tienen enfermedades diferentes, hay muchas cosas en común y eso es lo que nos hemos enfocado en las cosas en común con estos jóvenes. Me gusta empezar también hablando sobre el desarrollo del cerebro. Y esta transparencia nos ilustra cómo se desarrolla el cerebro, por lo menos en imágenes de resonancia magnética, desde los 5 años de edad y una década después. Si se fijan bien, los cerebros que están ya de más de 20 años de edad tienen todo el equipo poblado, todas las conexiones se han hecho. Pero el cerebro no termina de hacer todas sus conexiones, sino hasta como los 25 años de edad. Es cuando en realidad nos volvemos adultos. Y la última parte del cerebro que se desarrolla es la parte frontal, donde tenemos la adquisición de pensamiento abstracto, control de impulso y buena función ejecutiva. Bueno, esas imágenes fueron imágenes de cerebros normales. Ahora quiero enseñarles imágenes de resonancia magnética funcional en pacientes pediátricos con enfermedad renal en el panel derecho o con no enfermedad o controles, con cerebros típicos. Y si se fijan, cuando se les ha dado a los pacientes muchas tareas o algunas tareas para hacer, muchas lucecitas se prenden, muchas conexiones suceden en varias partes del cerebro. Miren los cerebros de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica o de estadio último. También quiero recordarnos que los pacientes con enfermedad renal, cuando crecen, no empezaron igual. Es decir, pacientes que se diagnosticaron en las edades tempranas, es más probable que tengan anomalías congénitas de los riñones y el tracto urinario comparado con los adolescentes que tienen más enfermedad glomerular y enfermedades adquiridas. Estos son dos tipos de familias diferentes. Estos pacientes tienen diferentes padres de familia comparado con estos pacientes. Y estos pacientes que se diagnosticaron temprano tienen otra experiencia en cuanto a su salud y vida comparado con los chicos que tuvieron una infancia más o menos normal o normal hasta que de repente se diagnosticaron en la adolescencia. Ok, querida audiencia, les voy a dar un segundo para que piensen a qué edad se empieza la preparación para la transición, de 8 a 10 o 16 a 18 años de edad. Generalmente se recomienda que de los 12 a los 14 años de edad es una buena etapa para empezar el proceso de preparación. Pero si sus pacientes se transfieren a los 16 años de edad, yo les recomiendo que empiecen a la edad de 10 a 12 años de edad, porque toma 4 años más o menos para aprender todas las cosas que estos chicos deben saber antes de volverse adultos que puedan automanejar su enfermedad.
Bueno, hablamos de cuándo se empieza. ¿Cuándo terminamos? Esperemos que no a esta edad, pero la preparación continúa en los servicios enfocados a la medicina adulta. Por eso es importante que nos comuniquemos bien con los adultólogos, como dice nuestra colaboradora Ana Catalina Álvarez, los adultólogos que van a recibir a nuestros pacientes. En Colombia se ha publicado una experiencia sobre transición y ellos estaban confrontando la teoría contemporánea de Jeff Arnett, donde ellos dicen que la adultez emergente en países desarrollados se termina en las 25-29 años de edad. Pero esto no se predijo en Colombia. En Colombia encontraron una fuerte esencia, presencia del apoyo familiar como característica fundamental para la transición a la adultez. Esto es muy interesante porque hay mucha relación intergeneracional en nuestros países latinoamericanos. También en Chile se ha publicado las vivencias de 40 pacientes con enfermedades crónicas. Se publicó su vivencia en la enfermedad, la importancia que se le da a la relación médico-paciente. El concepto de autonomía es limitado, sobre todo cuando se enfoca a los medicamentos. No pasaron los pacientes sobre un proceso de transición propiamente dicho y se identificaron barreras y necesidades para una transición adecuada. Esta fotografía es la forma ideal para nosotros pasar a un paciente de la medicina pediátrica a la medicina interna o adultez. En esta fotografía yo estoy pasando a mi paciente, a la nefróloga, que lo va a cuidar ya desde que se pasa a su práctica, diciéndole, aquí te dejo a mi joven, yo lo atendí, pero ahora te toca a ti. Esto es un mensaje muy importante para el paciente, porque también le da a él la visualización de que hay comunicación entre los dos proveedores de salud y que va a caer en blandito, como decimos en México. Perdón. Excuse me. Nosotros hemos inventado índices, calificaciones o cuestionarios para medir la transición. Tenemos el Transition Index, que es administrado por los proveedores de salud. Tenemos el STAR Questionnaire, que es autoadministrado. Tenemos versiones de padres, versiones de jóvenes en los cuidados pediátricos y en los adultos, los cuidados adultos. También hemos publicado y usamos el pasaporte de transición, el Kidnopedia, y rápidamente mencionándoles el Planet K, el Planet T1D, que son aplicaciones móviles. Preguntamos a los jóvenes cómo les gusta aprender sobre su enfermedad. Y estas son las opciones que yo les di. Panfleto, internet, doctores o enfermeras, padres o chicos de la misma edad. Nos sorprendimos cuando la respuesta más común fue que ellos prefieren aprender sobre sus padres antes que los proveedores de salud, antes que el internet y otros pacientes con la misma enfermedad, y mucho antes que la información escrita. Eso es muy importante, porque para nosotros nos abrió los ojos y nos ha ayudado a enfocarnos también en los padres. ¿Por qué digo eso? Porque los padres de familia también tienen scores muy similares a los jóvenes. Cuando empezamos a hacer el índice de transición, que está disponible en varios idiomas, nosotros pensamos que los niños de 12 a 14 años podían aprender el tipo de enfermedad y sus medicamentos. Y los niños jóvenes de 18 años nos deberíamos enfocar en cómo encontrar nuevos proveedores de salud. Esto fue sin información de datos. Nosotros pensamos que una vez que tienen el 75% del score, ya están listos para transferir a los cuidados adultos. Ahora, con datos, nuestra teoría se probó no totalmente correcta. Sí, sabemos que los jóvenes de 12 a 14 años entienden la importancia de la adherencia al medicamento, pero los chicos de más de 20 años de edad, y estas son observaciones longitudinales, finalmente aprenden a automanejar su enfermedad a la mitad de los 20 años, tal y como el cerebro se desarrolla. Mencioné a los padres y cómo son importantes y por qué no se ha enfocado en ellos. Porque los padres sacan los mismos scores de transición que los hijos. Entonces es importante que nosotros
nos enfoquemos no nada más en enseñar al niño cómo manejar su enfermedad, sino también a los padres de familia. Nuestros grupos de colaboradores en México también han encontrado hallazgos similares a nosotros en Estados Unidos. Ellos utilizaron la escala de transición, el grupo dirigido por Mara Madeiros y Guillermo Cantú, y ellos descubrieron que, como en los Estados Unidos, los mexicanos y los estadounidenses tienen la misma baja calificación para transición. Toda la muestra tenía casi 6 y era más alto el score en niños de mayor de 16 años de edad. Muy importante, también como en Estados Unidos, los niños trasplantados tienen mejores calificaciones que los niños con enfermedad renal crónica o diálisis. Lo mismo nos sucede en Estados Unidos. Yo formé un grupo que se llama International and Interdisciplinary Healthcare Transition Research Consortium, porque nosotros no hay sociedad de transición. Y en este grupo de colaboradores internacionales de más de 600 individuos, hemos desarrollado y descrito un modelo de transición para guiar trabajo de investigación y trabajo clínico. Los cuatro dominios de este modelo incluyen el dominio individual, familiar, del sistema de salud y del medio ambiente. Nosotros, como médicos y proveedores de salud, nada más tenemos oportunidad de trabajar más fácilmente en los primeros dos dominios. Basado en eso, nuestras investigaciones han seguido y esto es lo que hemos encontrado. Primero, lo más importante que hemos encontrado es que, bueno, y esta es una fotografía para yo hacer el punto. Esta es mi Rebecca Ferris, mi quinceañera en Chapel Hill, con sus amigos de 15 años y su hermanito de 12 años, Alex Ferris. Pero fíjense la diferencia física de esta jovencita de 15 años con estos niños que parecen niños. Esta chica se ve como una mujer, pero no es nada más para presumir a mi familia, pero para hacer el punto, que a la edad de los 15 años, los chicos aprenden más rápidamente y están más abiertos a los conceptos de transición a medicina adulta. También hemos encontrado que los jóvenes que tienen más edad tienen mejores calificaciones en el STAR-X questionnaire comparado con los jóvenes más jóvenes. Pero también los jóvenes que se diagnosticaron a edad más temprana saben más sobre su enfermedad, pero no automanejan su enfermedad tan bien. Quiere decir que a lo mejor los padres no están delegando suficiente obligaciones, ya que ellos se han encargado de manejar la vida de los niños desde la edad muy temprana. Hemos encontrado, a diferencia por sexo, mujeres están más adeptas a entender el concepto de educación para tener un buen trabajo cuando sean adultos, comparado con los varones, que ellos han pensado y han aprendido que para ellos es más fácil hablar al médico o hacer sus propias citas médicas. Hemos encontrado diferencias por raza. La gente caucásica o también de origen asiático tienen mejores scores de transición comparados con las otras razas. Y miren a nuestros hispanos, qué tan bajo está. También sabemos que entre más medicamentos hay más dificultades para ser eficaz en cuanto al manejo de la enfermedad. Esta chica es una chica de trasplante que no le gustaba tomar sus medicamentos. Le sugerimos que se encontrara la vida amable y esto es lo que hizo. Encontró una corona de princesa en forma de canasta y ahí pone sus medicinas y por lo menos es algo amable cuando ella busca sus medicamentos. Hemos encontrado que jóvenes que vienen de casas de dos padres, para ellos es más fácil ver a los doctores por sí mismos, saben más sobre su diagnóstico y para ellos les será o es más fácil transicionar a la medicina adulta. Hemos también encontrado, usando el STAR Questionnaire, versión adolescente, en Estados Unidos y en México, que el analfabetismo y baja lectura es una barrera para transición, lo mismo que el bajo nivel económico o teniendo seguro público, la raza minoritaria. Muy importante, no hacer labores en casa es una barrera para transición. Nosotros aconsejamos a nuestros padres de familia que pongan a los niños a hacer labores de la casa, aunque sea sacar la basura o ayudar con el lavado de la ropa, porque eso les da obligaciones y los hace un poquito más solidarios con su enfermedad y con su volviéndose adultos.
Hemos encontrado también que los jóvenes que piensan que en ellos no está de ellos controlar su enfermedad, es un control externo, eso es un problema y no les ayuda a transicionar tan fácilmente. Obviamente, si tienen función baja ejecutiva, eso es una barrera para transición. En cuanto a los padres, también hemos encontrado que si las familias son no cohesivas, es una barrera para transición, no nada más en Estados Unidos, también en China y Corea del Sur. Y si los padres de familia perciben que su carga es muy alta, tienen otras obligaciones, tienen muchas cosas que hacer, aparte del niño que están cuidando o la niña, es un problema para transición. Esta es una muestra de nuestro pasaporte y este es mi tercer hijo, Ted Ferris. Y Ted ahora casi tiene 40 años. Él tiene una enfermedad crónica diagnosticada en la edad pediátrica y con él he aprendido todo lo que trato de enseñar a los padres de familia, pero no nos fue fácil. Este pasaporte, ponemos la fotografía del paciente, parece como una licencia de manejo que pueden poner en su cartera y nos sirve como método de comunicación entre el paciente y proveedor de salud y también educación para el paciente, ya que en la parte de atrás del pasaporte ponemos el diagnóstico, sus alergias y los medicamentos. No nada más ponemos el nombre del medicamento, la dosis y las veces que ellos tienen que tomar el medicamento, pero también ponemos por qué toman el medicamento. Este pasaporte se usa muy fácilmente e igualmente independiente del diagnóstico. Si ellos son pacientes que tienen enfermedad crónica o enfermedad de los intestinos, los pacientes usan el pasaporte igualmente, aunque hay diferencia entre raza y seguro de salud pública y privada. Pasando a cómo educamos a los pacientes y familias, nosotros utilizamos cada oportunidad para hacerlo, pero hablamos en lenguaje simple, hablamos en inglés, no utilizamos palabras médicas, términos médicos. Contestamos preguntas y utilizamos lo que llamamos el teach-back method. Y esto es, en lugar de preguntarles qué es lo que te acabo de enseñar, les decimos, ¿qué le vas a decir a tu hermanito que aprendiste hoy o a tu mejor amigo que aprendiste hoy? Utilizamos ahora también las tarjetas que les llamamos Kidney Clues. Estos son ejemplos de lo que hemos aprendido, las lecciones de campo. Esta chica de 15 años se diagnosticó llegando ya necesitando diálisis. Tenía enfermedad renal de estadio término y tenía una condición que no iba a regresar. 3 horas después de educación y al día siguiente, estas eran las preguntas de esta niña, que por cierto era muy talentosa y tenía prometido una beca para estudiar en el colegio si jugaba básquetbol. Sus preguntas son, ¿me moriré de esta enfermedad? ¿Todavía puedo jugar deportes? Muy importante, su básquetbol. ¿Qué voy a esperar? ¿Qué debo esperar cuando salga de aquí? ¿Y estaré así el resto de mi vida? Todavía ella quisiera oír una respuesta diferente. La hermana y la madre estaban en esa sesión de educación. Y estas son las preguntas de la hermanita. ¿Cómo puede afectar esto a nuestra familia? ¿Y cómo puede afectar el resto de su vida de la hermana? ¿Mi hermanita puede jugar deportes todavía? ¿Se va a poner peor? Miren el inglés que utilizaron, worser. La palabra es worse. Pero no lo corregimos, obviamente. Lo más importante, ¿está bien que nos sentimos preocupados o nerviosos? Fíjense nada más lo que nos están enseñando estos chicos en el campo. Preguntas de las madres, exactamente qué es lo que debo buscar cuando la dosis de programa cambie y cómo voy a saber si la infección del donador va a estar en mi paciente, en mi hijo. Otra chica de 17 años de edad, un nuevo trasplante, me pregunta, ¿seguro que voy a tener acné? ¿Cuánto tiempo voy a estar en esteroides? Fíjense, importante el acné para ella, muy notorio. ¿Cuándo podré hacer yo matemáticas de la forma que yo lo hacía antes? Fíjense nada más. Estos son niños de 8 años. Uno de ellos me escribe, ¿Is my blood work good? ¿Mi laboratorio está bien? ¿Mi función se está portando bien? ¿Y mi hermanito me puede venir a verme? Qué belleza, ¿no? Y voy a leer esta en inglés. Otro niño de 8 años me escribe, I bit someone on purpose, I will do better next time. Mordí a alguien a propósito
y me voy a portar mejor la próxima vez? Estas son las preguntas de los pacientes. Qué belleza, ¿no? Ahora quiero comunicarles que tenemos este manual de educación para la transición, All You Need Is Love, que quiere decir todo esto que está aquí. Este manual de transición lo hicimos con educadores de secundaria y de preparatoria y también con nuestros pacientes. Este niño fue fantástico para ayudarnos. Tiene 12 años, terminó el programa, me ayudó y me dijo, nos colaboró bastante. Este manual, All You Need Is Love, se ha traducido en español por los colaboradores de Colombia y México. Se ha traducido en inglés y back translated en español e inglés. Son 6 módulos. Les damos a los pacientes un módulo a la vez y nos enfocamos en las áreas de transición, del score de transición que ellos no han comandado todavía. Está a sus órdenes en la página web. Hemos encontrado, y ahora la enfermera Brito Suárez, del grupo de Mara Medeiros en la Ciudad de México, el Hospital Federico Gómez, este estudio se hizo en el Hospital General de México con colaboración con el Hospital Federico Gómez, el Hospital Infantil. Estos son adolescentes y adultos con diálisis y se utilizó el All You Need Is Love manual y hemos encontrado que el score de transición después de la intervención subió. Se encontró gran deficiencia en conocimiento sobre los medicamentos. Estos son jóvenes de una edad promedio de 25 años. También en Colombia hemos encontrado que una vez que se ha hecho una intervención para aprender sobre transición, los jóvenes colombianos aumentaron su calificación en todas estas áreas, todas las áreas aumentaron, en saber su enfermedad, sus medicinas, adherencia al tratamiento, su dieta, sus autocuidados. Esta es una app que estamos desarrollando, estamos terminándola, donde les enseñamos a los jóvenes cómo checar en las clínicas médicas y cómo interactuar con el médico y cómo hacer médica y cómo hacer preguntas. En fin, en esta sesión rápida, he sumarizado en 30 minutos todo lo que hemos aprendido desde 2006. Pero lo más importante que quiero dejarles, el mensaje que quiero dejar, es que la transición o automanejo es un proceso que se debe continuar en el servicio enfocado a adultos y quiero recordarles que el cerebro se madura hasta los 25 años de edad, en gente normal, gente típica. La transición está relacionada al paciente, la familia y el sistema de salud. La transición es un servicio de control de calidad y es vital para la seguridad del paciente y sobrevida. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por invitarme. Me da gusto, mucho, mucho gusto hablar con ustedes ahora. Gracias. Seguimos con la presentación Ejemplo de Clínica de Transición en LATAM por Jaime Restrepo de Colombia. Muy buenas tardes a todos. Muy contento de participar en este Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión virtual en nuestra modalidad. Y en el día de hoy, siguiendo la exposición de la doctora María Ferris, vamos a hablar de lo que sería un ejemplo de clínica de transición en Latinoamérica. No porque sea lo único, sino porque sencillamente es algo que hemos compartido con la doctora Ferris en la dirección que nos ha permitido, ir adelante. Podemos o queremos describir la experiencia de instauración de un programa de transición en pacientes adolescentes con trasplante renal y de igual forma compartir la experiencia y significado que han tenido los campamentos de adolescentes que se hacen semestralmente que permiten organizar en mejor forma el sentir y la forma de ir los pacientes con la enfermedad renal crónica, ya sea en su modalidad de trasplante y llegar a la vida adulta. Para este objetivo, nosotros logramos hace 15 años participar de un centro renales hermano, los comenzamos en el 2006, con la Sociedad Internacional de Nefrología,
que estaba justamente lanzando programas de apoyo para países en desarrollo y nos unimos con un hospital desarrollado como el Hospital Infantil de Boston y el Servicio de Nefrología Pediátrica de la Fundación Valle de Lili de Cali, con el objetivo de adelantar apoyos para los niños con enfermedad renal en nuestro país. Uno de los objetivos fue trabajar con la enfermedad renal crónica a través de diálisis y trasplante, y esta es la experiencia con el grupo de pacientes que hemos logrado trabajar o hacer durante estos últimos 25 años, y en especial estos 15 últimos años apoyados con el Hospital Infantil de Boston y la Sociedad Internacional de Nefrología. Esto en nuestro país, Colombia, en el norte de Latinoamérica, y en el sur de nuestro país estamos nosotros en Cali, Colombia, en el capital del departamento del Valle, que cubre una área muy importante y extensa del suroccidente colombiano, con otros 3 o 4 departamentos alrededor que refieren pacientes con modalidad de enfermedad renal crónica y que nos corresponde atender y apoyar a todos los grupos de alrededor del departamento. Siempre para nosotros ha sido muy importante tener el acercamiento y la relación permanente con este grupo de personas. Las primeras y las más importantes que creemos para nosotros son los perinatólogos que detectan desde inútero la enfermedad o anormalidades congénitas, que como ustedes saben, corresponde más o menos al 55 o 60% de las causas de falla renal crónica en el adolescente y en el adulto joven. Por lo tanto, para nosotros y para los pacientes, lógicamente, es una ventaja poder detectar la anormalidad y al nacer conjuntamente con los neonatólogos, los urólogos, lograr organizar en nefrología pediátrica el seguimiento de estos grupos y posteriormente cirugía de trasplantes, unidades de cuidado intensivo, nos vamos a encargar de manejar ese paciente complicado que es el paciente en sus primeras etapas con trasplante renal y lograr llevarlo después en una forma más estable a cuando sea adulto, a que pase en las mejores condiciones y logre disfrutar de su adultez. Las experiencias en pediatría pueden ser diferentes. No es lo mismo el niño que está siendo observado en un hospital pediátrico, en donde lógicamente nunca ve adultos, siempre hasta los 18 o 19 años ve solamente niños, y que por lo tanto al irse a otro hospital le puede quedar un poco más difícil hacer el proceso de transición. Aquellos que están dentro de el pediatría está dentro de un hospital general y tiene la posibilidad de estar viendo y compartiendo experiencias con adultos. De hecho, las hospitalizaciones o la cirugía conocen rápidamente aquellos que les van a operar o hacer sus cirugías y procedimientos, y por lo tanto es mucho más rápido y expedito que puedan conocer a estos personajes, nuestros compañeros nefrólogos de adulto, que en muchas ocasiones están muy cerca a nosotros en la medida en que nosotros pedimos y compartimos experiencias con ellos, ya que el volumen y las complicaciones que se tienen en trasplante son mayores y las posibilidades de conocer algunas cosas por parte de ellos son mucho mejores. Y van a ser justamente esas personas a las cuales les vamos a entregar nuestros pacientes para que tengan una forma de llegar a la adultez mucho más tranquila, con mayor conocimiento de su área y capacidad para resolver los problemas por sí mismo. Esta diapositiva pretende mostrarles a ustedes lo que en los últimos 30 o 40 años ha sucedido. Hasta los años 1990, hacer un trasplante menores de 5 años no era algo que gustaba a todo el mundo, planteaba muchas objeciones ante las complicaciones que se daban, pero ustedes ven, esta es una diapositiva de hace unos 5 o 6 años, en donde muestran cómo el grupo menor de 5 años de edad es el grupo que tiene la mejor sobrevida a los 10 años. De igual forma, esta diapositiva contrasta con la observación de niños adolescentes de 12 a 17 años que tienen la menor supervivencia, una supervivencia que puede estar dada, como se habla, dificultades en su área, en su edad, en sus dificultades en las relaciones con compañeros, pero también en este momento es
un grupo que viene después de estar 8 o 10 años de tener un trasplante a los 5 o 6 años, y por lo tanto el deterioro de la función renal se puede estar dando. Entonces, no todo es dificultad para el adolescente, no todo es problema social propio de su edad, sino que también empieza a verse ya un reflejo del impacto de trasplantes en niños muy pequeños. Nosotros empezamos a trabajar con el Hospital Infantil de Boston, Dr. Herring, quien ha orientado todas nuestras ejecuciones, y los grupos que han ido son pediatras, nefrólogos, intensivistas, enfermeros, enfermeras, que han logrado conocer un poco más el concepto del trasplante en niños y la transición. Desde el año 2010, una de las psicólogas del Hospital Infantil de Boston, la Melissa Oliva, empezó a apoyar nuestro grupo, vino a unas jornadas, estuvo con nosotros una semana y empezó el proceso de que entendiéramos todos, pediatras, residentes, adultos, nutricionistas, psicólogos, de que el proceso de transición es algo muy especial y que le compete a todos, y que a la familia obviamente va a ser el nucleador para lograr estimular la independencia de un joven en ese proceso de adolescencia. Posteriormente, en el 2012-2013, aparecen otras personas de liderazgo internacional, en este caso el doctor Paul Harden en Inglaterra, que vino a estimular a los grupos tanto de adultos como a los grupos de padres de familia. Se estuvo una semana y logramos hacer unas aproximaciones bastante interesantes de estimular a nuestros colegas de adultos, nefrólogos, a los cirujanos, de que había algo muy importante que asumir, que era un proceso de transición bien llevado para tener adultos jóvenes que tuvieran mejor calidad de vida. Esto generó entonces una metodología de actividades propias para estos grupos, acompañados con familias o solo posteriormente. Esta es otra de nuestros apoyos, la doctora María Ferris, quien desde esa época se dedicó a apoyar el programa, a darlo a conocer en visitas que hizo a nuestro país y a impulsar un proceso de conocimiento de qué teníamos en nuestras manos, qué estábamos haciendo con nuestros adolescentes. Fruto de esto, entonces, se planteó una cartilla muy especial, un libro que pretendió recopilar la información para los pacientes, para las familias, que fuera como una pequeña Biblia que tenían ellos acerca de todos los problemas que se iban generando en su proceso de trasplante, y cómo entre todas las familias y los jóvenes podían reunirse y solucionar algunos problemas. Hicimos entonces un primer proyecto de un trabajo de conocer 35 pacientes de nuestro programa, cuáles eran las dificultades que presentaban, cuál era su capacidad de desarrollo intelectual, su capacidad de estudio, y todo esto pudimos hacerlo apoyado por las personas que vinieron y nos dieron la mano, la doctora Mara Medeiros de México, e hicimos una caracterización de adolescentes con trasplante renal para implementar el programa de transición STAR que la doctora Ferris había lanzado en el año 2012-2013. Con estas armas en la mano, entonces pudimos clasificar. De pronto la diapositiva quedó como muy difícil de entender, pero más o menos la idea es que pudimos caracterizar nuestra población entendiendo como un aspecto principal que la mayoría de nuestros pacientes tenían capacidad de tener un nivel educacional acorde con el que le correspondía. Es decir, ni la diálisis ni el trasplante habían limitado en una forma impactante el desarrollo de estos niños, en la medida en que los padres se habían comprometido tanto no solo a trabajar por su salud, sino a las oportunidades que tenían y que eran obligatorias, estudiar para un joven de 12, 13, 14 años, a que la cumpliera. Y pudimos entonces mirar el grado de educación de las personas que acompañaban a estos pacientes en sus procedimientos y en el proceso post-trasplante. De igual forma, una vez conocimos la población y pudimos lograr establecer el instrumento, colocarlo en ese grupo poblacional y conocer un poco
el efecto de una previa educación que se dio durante tres reuniones y tres charlas a la familia y a los jóvenes y un seguimiento más muy estricto durante 6 meses, qué tanto habían captado y qué tanto habían introducido los elementos para poder seguir con una buena adherencia dentro del programa de trasplante. Y uno de los puntos más importantes es que logramos tener de un score inicial de 5.8 previo al ingreso al programa, después de ello alcanzar casi un 9 puntos sobre 10, que lográbamos en esos pacientes tener una adherencia, por lo menos en ese periodo de observación, muy importante. Y se planteaba para ese entonces, y se sigue planteando, cómo la adaptación de los programas, el lograr estimular la adherencia, va a ser uno de los elementos más importantes en los pacientes adolescentes para lograr adherencia, mejoría de su estado de calidad de vida y lograr mantener indemne ese injerto por mucho más tiempo. El otro punto que les quería mostrar es el aporte que hacen las convivencias, las reuniones, las discusiones dentro de los grupos de estos jóvenes. Una de las modalidades es el campamento, que nos vamos fuera de la ciudad por 1, 2, 3 días, en donde los muchachos van solos, sin sus padres, con acompañantes que va enfermera, trabajadora social, psicóloga, nutricionista y nosotros, pediatras, nefrólogos, y nos estamos allá conviviendo y trabajando y compartiendo muchas de las experiencias, actividades que pueden estar lógicamente organizadas por grupos que saben aportar en esto y lograr que los jóvenes se distiendan. Está la doctora Mara Medeiros apoyándonos dentro del grupo de ese día. Es un área lejana de Cali, muy bonita, con todas las comodidades que pueden tener los jóvenes y necesitan. Nuestra psicóloga, nuestra nutricionista participando y nuestros jóvenes, que todos ellos, estos jóvenes han estado desde los 2 o 3 años con nosotros. Unos empezando más lejos la terapia de reemplazo renal o el trasplante, pero todos ya prestos de 15, 16, 17 años a pasar a una vida adulta, que ellos ya empiezan a sentirse un poco angustiados. Esta diapositiva muestra hacia la izquierda un joven que tuvo síndrome nefrótico congénito tipo finlandés, que desde el primer mes lo tuvimos en diálisis y lo trasplantamos a los 2 años. Otra de la niña que sí tuvo un síndrome hemolítico urémico a los 9 meses y que a los 5 o 6 años se deterioró y ha tenido 2 trasplantes, y otros jóvenes con reflujo y valvas de uretra posterior. Estos grupos con los cuales los vemos cada mes en su consulta de trasplante, siempre nos parecieron que podían ser parte de otro apoyo que nosotros a veces de pronto no le ponemos tanto atención, y es a los niños más pequeños. Y entonces, a partir de la revisión de la literatura y experiencia de algunos grupos, en este caso de la doctora Annunziato en Nueva York, logramos establecer algunos grupos que podían llevar apoyar a niños más pequeños. Y en uno de los campamentos, por ejemplo, llevamos a estos 2 niños, un niño que es de un síndrome de Prun-Willi, trasplantado al año, y la niña más pequeña que se trasplantó a los 4 o 5 años de edad, que pudieran ser apoyados o hacer parejas con estos niños un poco jóvenes, más grandes, de 14 o 15 años, y que pudieran servirles como guía y orientadores. Y esto realmente ha surtido efecto, lo hemos propuesto, lo hemos estimulado, y las familias. Por ejemplo, esta niña está en el colegio de donde está este niño. Ese colegio tiene 2 niños trasplantados. Nosotros jocosamente decimos que es el colegio con una más alta prevalencia de enfermedad renal crónica trasplantados, por lo menos en Colombia. Algo muy importante en nuestro país, que lo comentaba inicialmente, es la presencia de diferentes razas y etnias. Las etnias, los aborígenes en el sur
de nuestro país corresponden a una fuerza muy importante, y de allá nos llegan muchos niños con enfermedad renal crónica que sus características hacen de que sea un poco más difícil de manejarlo. Lo mismo alguna población negra que tiene asentamientos en otras áreas. Y uno de los aspectos que más nos ha permitido mejorar es la dieta. ¿Cómo lograr que estos jóvenes, si es difícil manejar una dieta para una persona pues sana, con algunas restricciones, para un joven de adolescente lo es mucho más? Y los campamentos tienen como un objetivo fundamental es lograr que ellos comprendan por qué para toda la vida tienen que tener entonces una dieta que les permita compartir, sentirse bien, pero que tampoco tiene que ser tan limitada. Y que pueden escoger cosas y que entre grupos discutirlo y entre ellos mismos decidir cómo hacer reuniones, reflexionar sobre sus problemas. Esto no solo los días es fácil, pero sacar los momentos para lo que se pueda hacer es quizás uno de los objetivos más importantes. Uno de los apoyos que creemos nos ha servido bastante es el apoyo de medicina familiar. Medicina familiar tiene su experiencia desde la familia y con trabajo social y psicología, y algunos jóvenes que tienen dificultades, logramos que ellos tomen la familia y esa familia pueda seguir adelante y mejorando. Esta decisión de familia a veces es tan importante. La tenemos, por ejemplo, en dos niños que hemos visto en estos últimos 15 años. Un niño que, adolescente trasplantado a los 8 años por displasia renal bilateral con donante vivo relacionado con la mamá, que desde los 2-3 años lo veníamos viendo y no requirió diálisis, un trasplante preventivo. La mamá queda en embarazo posteriormente y se da cuenta que hay a las 30 semanas una niña con una displasia renal, riñones muy pequeña, nace a los 32, 33 semanas de gestación y obviamente la mamá ya había dado un riñón. Entonces la tía le da su riñón, una familia extendida, pero ese joven de 15 años de edad aprende a conocer que tiene una hermanita que tiene lo mismo que él y que le puede apoyar y que toda la familia en Colombia, como en toda la familia latinoamericana, es muy usual las familias extendidas y apoyaron. Y es una familia que se une para ser donante y por lo tanto logra sacar un proceso. Esta es la niña, María José, todas tienen derecho, permitieron que pudieran salir en sus fotos, y se trasplanta a los 2 años con un momento de una semana que utilizamos para mejorar el estado, pero logra ahorita, ya tiene como 6 añitos, y logra tener en una familia todo el apoyo. Este es otro niño que comenté, síndrome nefrótico congénito tipo finlandés, que se hace diálisis desde los 6 meses, al año y medio se trasplanta con un riñón de otro niño de 6 años que se accidentó, y él o aquí, mide 1,65, es un muchacho que está en el colegio terminando y que justo ahora al llegar a los 20 empieza a deteriorar su función renal y estaba preparándose en ese momento para un trasplante que se lo dio su mamá. Y ahora ya tiene 1 año post trasplante en buenas condiciones. Es decir, muchas cosas que el proceso genera, la familia, los vecinos, las personas que se unen para lograr que ese joven adolescente logre mantenerse indemne y no generar dificultades de adicción o de retiro del programa. Una de las cosas importantes es el control mensual y la supervigilancia por enfermería y por trabajo social. Esto nos permite que jóvenes, siempre que hacemos una salida, están pendientes de esas reuniones. Aquí tenemos 2 jóvenes que llevaban 2 meses de trasplantado y claro, era tanto el deseo de asistir que lo llevamos. Y fue una cosa hermosa poder saber ellos y sentirse bien compartiendo con todos estos jóvenes de su misma edad. Cualquiera que sea el momento y el espacio, nos permite entonces que se comuniquen entre sí, que es el primer elemento que queremos que se dé, y que resuelvan sus dudas y que también sus experiencias se la cuenten. Estos campamentos, obviamente,
a veces no es fácil hacerlo, implica algunos excedentes de dinero, pero nos los peleamos porque creemos que son los eventos más importantes. Tenemos población indígena que a veces es difícil integrarla, pero que se hace todo lo posible para que desde esos sectores ellos puedan mantenerse vigentes. Trabajamos entonces con nuestro grupo de salud, que no solamente somos los nefrólogos, son médicos, pediatras, residentes que se unen a nuestro objetivo y que después de mucho tiempo, sí, llega el cansancio y todo, pero con una satisfacción de que podemos trabajar. Y no solamente es para los niños, las madres, y hablamos de la mamá porque es justamente pues, el grupo que más cuida a los niños, requieren ese apoyo tan importante y entonces la movilización en la adolescencia a través de las madres nos permite que sea mucho más importante la adherencia de este grupo. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, no olvidemos que en nuestra forma de trabajar tenemos los tres amigos que hablamos, que a veces se convierten en cuatro, el urólogo, el intensivista, el trasplante, el nefrólogo, el paciente con su familia, una familia que va a lograr que estos jóvenes salgan adelante y que junto con trabajo social, con psicología, con enfermería y contra nuestras fellows y nuestros fellows van a permitir que nosotros podamos tener unos grupos de adolescentes adherentes con una disminución de la pérdida de los injertos y con un autocuidado adecuado. Esa es nuestra experiencia, era la que quería transmitir. Muchas gracias por la paciencia. Buenos días. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Muchas gracias a los conferencistas por su excelente exposición. Podemos empezar. Una pregunta que quisiera hacerles a la doctora Mara. Ella había hablado sobre la edad de inicio de la transición, 12 a 14 años como la ideal. ¿Y cuál es la edad ideal para la transferencia al joven adulto? Porque considerando que los 20 años realmente se desarrollan, tienen su desarrollo en cuanto al entendimiento. Bueno, tenemos también que tener en cuenta que hay situaciones propias del hospital que hacen que a los 18 años termine la edad adulta, la edad de adolescente. Entonces, quisiera saber su opinión sobre la edad de transferencia ideal para... No hay una edad mágica. Lo que nosotros hemos aprendido es, basados precisamente en los scores que creamos, es qué tan listos están los pacientes. Hay chicos de 16 años que son muy capaces, que pueden manejar su enfermedad por situaciones sociales, porque la madre es soltera y han tenido que tomar responsabilidades, son buenos ciudadanos. Pero hay gente que tiene 25, 26 años y no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, no hay una edad. En realidad, usted mencionó algo importante, que es las instituciones dictan hasta qué edad podemos admitir los niños o tratar a los niños en el sistema pediátrico. Hay instituciones en varios países que a los 13, 14 años se transfieren a medicina adulta. Eso es increíble para nosotros porque todavía los niños están creciendo y son adolescentes, pero son cosas sociales a las cuales los médicos no tenemos oportunidad de cambiar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, número uno, aprender cuáles son las políticas de nuestra institución. ¿Cuándo debemos transferir a los pacientes? Número dos, empezar a enseñar los cuidados de transición y automanejo lo más pronto posible. Aunque decimos que a los 12, 14 años de edad, hay pacientes, por ejemplo, como les enseñé, hay pacientes de 8 años que si ya pueden leer, podemos enseñarles que aprendan el nombre de su enfermedad. Entre más pronto empecemos, conocimientos de un minuto, perlitas de un minuto que les damos a toda la familia, al paciente, a los padres, es mejor. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, María. Excelentes presentaciones todas. En realidad, por ejemplo, nosotros en México tenemos ese problema de que como hay diferentes proveedores de salud, hay hospitales que a los 14 años los transfieren y otros
a los 16 y otros a los 18, y como que no hay una, pues, una consistencia ni una guía, ¿no? Probablemente sea bueno hacer como pautas, y a nosotros nos tocará hacer ese cabildeo, ¿no? Con las autoridades para tratar de que esto se implemente, ¿no? ¿Cómo ven esa posibilidad desde nuestras sociedades de medicina, ¿no? De nefro. De pronto, buenos días para buenos todos. Buenos días. Yo quisiera hacer una anotación con respecto a eso. Yo creo que todos los pediatras, antes de ser nefrólogos pediatras, hemos sido pediatras y hemos estado en escuelas de pediatría. Quizás hay algo que todavía no hemos podido consolidar y es cómo un pediatra es formado no solamente en menores de 14, sino en adolescencia. Y hay algunas escuelas que tienen el área de adolescencia como algo muy importante en la formación de un pediatra. Y creo que es fundamental dentro de los currículos. ¿Y por qué lo decimos? Porque la enfermedad crónica y no solo renal justamente cobra su importancia en ese momento en que llega la adolescencia y va a entrar a adulto. Pero independiente de cualquier cosa, es área de pediatría, la adolescencia. Y por eso pelear hasta por lo menos los 18 años de edad, que se respete como un área de pediatría, es muy importante. En Colombia, en la Sociedad Colombiana de Pediatría, esto se ha discutido bastante. Y lo hemos discutido porque en Colombia hay 3 escuelas de pediatría que tienen incluido a la adolescencia dentro de su currículo. Y todos los días conocemos más que en Europa y Estados Unidos, obviamente, el adolescente llega hasta los 20, 21 años incluso. Y se legisla hasta menor de 21 años. Para los crónicos en Estados Unidos y en Europa es hasta los 21 años y mayor de 21 años. En todos los reportes que hay internacionales sobre problemas renales ya está hasta casi los 21. Entonces, probablemente en nuestros países lograr que el adolescente esté involucrado dentro de la pediatría como tal debe ser un objetivo. Y obviamente para nuestra especialidad, con mayor razón, asegurarnos que hasta por lo menos los 18 años sea parte del seguimiento nuestro. Muchas gracias. Yo quisiera dar un ejemplo que sucede en Estados Unidos, no nada más, en varias instituciones en Estados Unidos cuando yo platico con colaboradores. Por ejemplo, en Nationwide Children's Hospital, que está en Columbus, Ohio, cuando yo visité y hice un tiempo ahí, estaba yo viendo en las unidades de cuidados intensivos de pediatría y tenían pacientes de 30 años en el hospital, en la unidad intensiva. Generalmente son pacientes con enfermedad congénita cardíaca. Y lo que sucede es que los adultólogos no saben o no están cómodos tratando malformaciones cardiopatías congénitas. Y entonces el hospital ha tenido que hacer excepciones y hay niños de 30 años en esas unidades, gente con fibrosis quística. Entonces, es posible, pero tienes que hablar con el administrador. Claro. Aquí hay una pregunta del doctor Florencio McCarthy de Panamá. Dice que la atención a nivel pediátrico en nefrología se caracteriza por el acceso 24/7 del paciente con su personal de salud. ¿Consideran ustedes que este puede ser un factor influyente en la transición? Yo no tengo ninguna duda, ¿verdad? Nosotros teníamos la semana pasada un grupo focal de diferentes subespecialistas pediátricos en Puerto Rico que tienen condiciones crónicas, endocrinólogos, pediátricos, gastroenterólogos, hematólogos, y teníamos un grupo focal para tratar de ayudar con la transición de todos los programas, y nos entrevistaban en ese caso a los pediatras, y por eso hablaba del miedo que tenemos los pediatras. Era interesante el terror que todos los pediatras de todas las especialidades teníamos, y cuando hablamos entre nosotros, la mayor parte, pues el sistema que hay en Puerto Rico de los pediatras, independientemente de la especialidad, le damos el celular personal a los pacientes. Así que la mayoría de esos pacientes están acostumbrados, yo estoy acostumbrado a que no importa dónde yo esté de vacaciones, mis pacientes me llaman, y para mí es algo natural, como si me llamara un sobrino, le contesto, le digo qué tienen que hacer, y lo he adaptado a mi vida. Cuando yo hablo con
el mundo de los adultos no necesariamente es así. Así que por eso decía al principio, parte de estas resistencias nosotros mismos, a mí me da terror, ¿verdad? Y yo creo que es por la forma en que somos los pediatras y obviamente como uno maneja a un niño, ¿verdad? Esta sobreprotección que estos pacientes tienen que tener los padres, porque son niños que muchas veces tienen unos impedimentos, esta sobreprotección que estamos acostumbrados nosotros a darle a nuestros hijos como padres. Y parte de este proceso es esto mismo, o sea, con adultos, una población de fallo renal crónico, por ejemplo, es mucho mayor que la que tenemos nosotros. Nosotros, la población de pacientes en diálisis no es la mayor, es un grupo pequeño, lo que pasa es que toma como la mitad de nuestro tiempo, ¿verdad? Porque son los pacientes más complejos. En un nefrólogo adulto típico tienen una cantidad de pacientes que aún si quisiera, es bien difícil, ¿verdad? Que le pueda dedicar el tiempo que nosotros le dedicamos a estos pacientes. Así que yo creo que esa disponibilidad 24/7 que los pediatras estamos acostumbrados a hacer, personalidad somos más compulsivos, hace una diferencia significativa y por eso yo creo que parte del temor, como decía, es personal, es de nosotros, no solamente del paciente, es de nosotros, más que de las, al igual que las familias. Yo estoy de acuerdo, Melvin. Creo que hay otro concepto, es que los de adultos le tienen terror a recibir un joven que viene de pediatría. Y de pronto, mirando para el futuro, es cómo lograr que los nefrólogos de adultos puedan comprender un poco mejor al adolescente, cosa que a veces no es fácil. Cuando hablaba en mi presentación de que no es lo mismo el paciente que está en un hospital pediátrico y no hay alrededor ninguna persona de adultos, es un poco más difícil a aquellos programas que están en un hospital donde coincide adultos y niños, entre otras cosas porque los adultos cirujanos de trasplante estuvieron trabajando con las familias y esos niños para hacer su cirugía y que los de adultos nos ayudaron en algunas ocasiones en las unidades de diálisis donde si hay 300 pacientes, hay apenas 15 de niños que están involucrados en esa gran área que es adulto. Entonces, esa convivencia y esa disminución de ese temor de los adultólogos, como llaman, yo creo que es un papel que tenemos nosotros con el tiempo que ir logrando mejorar, porque esto no se lo enseñaron a los adultos, apenas nosotros le estamos enseñando, aportando de que hay un nuevo grupo que va a llegar donde ellos, y ellos lo aceptarán si nosotros, como decimos, los trabajamos, les damos a conocer, porque es mucho, pero mucho el temor que ellos tienen al recibir un niño, adolescente. Claro. Y ya en cuanto justamente el team de adultos, ¿cómo encaran esas actividades con el team de adultos? ¿Cómo se puede lograr? No sé si ya lo han logrado, ¿cómo se pueden lograr esa interacción? ¿Hay un grupo de adultos? Porque yo había leído que hay jóvenes que se quejan que cuando van al consultorio de adultos le ve diferentes, son diferentes los médicos con quien consulta. Cada vez va a la consulta y encuentra un médico diferente con el tiempo. Entonces, ¿cómo logran que ese team de adultos sea el mismo como el pediátrico, que le vaya siguiendo a lo largo de su vida, o por lo menos que no haya tanta variación de profesionales? Bueno, yo quiero aportar esto. Justamente la semana pasada estuvimos discutiendo en nuestro grupo de pediatría si era conveniente que nosotros volviéramos a la forma de hace 2-3 años. Es decir, hasta hace 2-3 años nosotros teníamos nuestros consultorios y compartíamos consulta durante toda una tarde, por ejemplo, con los de adultos. Había 10, 12 consultorios, 6 o 7 adultos y 4 o 5 pediátricos. Y allí nos veíamos. Los de adultos se burlaban o a veces hacían gracia de que, ay, que los niños están jugando fútbol en los pasillos y están hablando muy duro y riendo. Y realmente lo tomaba como algo bonito, pero ellos veían a los nefrólogos de adultos y pedíamos interconsultas a propósito en ese adolescente de los 14, 15 años que tenía alguna dificultad, llamábamos al nefrólogo de adulto o al cirujano de trasplante a comentar algunas cosas con el objetivo de que los conociera. Creíamos y hemos creído que era el mejor modelo. Ahora nos fuimos para otro espacio, una torre, y lo estamos haciendo solo los pediatras
viéndolo de, y creemos que no es lo mismo, que esa consulta de hace tres que tuvimos durante mucho tiempo unida le iba mejor a los pacientes para darlos a conocer a los adultos. Esa, en nuestra experiencia, creemos que era una muy buena forma de hacer conocer a los adultos en la transición antes de hacer la transferencia formal, que la hacemos con su recuento de vida en presentación para los que tienen 18, 19 años y les va a llegar el paciente. Le llega, pero por lo menos lo conocen, lo han visto jugar en los pasillos y a las familias. Entonces, sé que ese sabemos que ese acercamiento es absolutamente necesario y, como decía anteriormente, somos nosotros los que debemos de apoyar a los de adultos para que comprendan el mundo de ese adolescente, porque ellos solitos solo no van a ser capaces. Exacto. ¿Cómo ayudar a los pacientes que tienen, pues, problemas de cognición? Porque eso también es bastante frecuente en nuestros pacientes. Hay algunas enfermedades que van de la mano con problemas de cognición y llegan a los 20 años y pues los niños tienen déficits, ¿no? Y hay que transferirlos. Parte de lo que... María, yo creo que sabe de eso. Parte de nuestro programa es tratar de ayudar a estos pacientes con problemas cognitivos o problemas... Tenemos muchos problemas que de atención de ADHD, atención de déficit de atención. Hacemos mucha repetición y con esos pacientes y los padres hacemos sesiones juntas donde tratamos de enseñar a los padres cuáles son las capacidades que tienen estos niños. Pero el mensaje que siempre les damos, inclusive a los adultos jóvenes con estos problemas, es repetición, repetición, repetición. Ellos aprenden, pero necesitan más repetición. Aquí hay una pregunta de María Isabel, la doctora María Isabel Corradine. Un paciente de 16 años, PCI, 20 kilos, ¿no debe seguir manejo por pediatría? Esa es la pregunta que hace. Yo creo que ese es uno de los retos que a veces nosotros, cuando decíamos de temor de nosotros, hay excepciones. Nosotros tuvimos una paciente que falleció cerca de los 29 años y fue nuestra paciente desde que nació, como a los 2 meses de edad, con riñones poliquísticos tipo infantil, con un retraso psicomotor severo, pero era una niña que chulísima, que nos encantaba a todos, bien interactiva. Y esta paciente nosotros eventualmente terminamos transfiriéndola cerca de los 27 años de edad a la unidad que está en el mismo hospital, o sea, al frente de nosotros, para poder visitarla frecuentemente. Cuando se transfirió, para nuestra sorpresa, la acogida con los adultos fue que se convirtió en la reina de allí, y tanto pacientes, médicos, enfermeras, la consentían todo el tiempo. O sea que nosotros vivimos con un temor que nos atrevimos, y fue cuando nos dimos cuenta, la niña era más consentida allá que en la institución de nosotros, porque para todos los pacientes más ancianos allí era como que esta niña refrescante que traía un ambiente diferente de ánimo. Pero parte del temor era, y por un tiempo tuvimos que bregar con los nefrólogos de adultos, porque cuán acostumbrados están ellos a hacer, escribir una orden de diálisis a un paciente que pesa 20 kilos, como dice la doctora. ¿Qué filtro voy a utilizar? O sea, nosotros los nefrólogos pediátricos crecimos y nos educamos dializando niños que pesan 1.5 kilos hasta niños que pesan 100 kilos. Así que aprendimos cómo se hace por peso, cómo se hace por metro cuadrado, cómo se calcula el filtro. En adultos mucho más diálisis estandarizada, y lo sabemos nosotros, una vez llega al adolescente grande, como que cierra los ojos, el filtro es el mismo, las líneas son las mismas, el flujo es el mismo. Y así que esto definitivamente es un reto significativo que a veces, por lo menos en nuestra unidad, hablamos directamente con dirección médica y le pedimos específicamente, mira, no tienes que dar más tiempo con este paciente es una dificultad, es que aunque tenga 30 años, sigue siendo físicamente, no solamente mentalmente, físicamente un niño. Pero nosotros personalmente hemos logrado transiciones en algunos de estos pacientes, pero en otros, estos son los que hablamos directamente con directores médicos y hemos pedido excepciones. Algunos pacientes nos lo han permitido como hasta los 25, 27, 29, pero nuestro hospital, que es un hospital de niños, no nos permiten legalmente, luego que cumple 21, se tiene que ir el paciente. Así que este sí es un reto especial, porque no solamente es la parte psicoemocional de transferir un paciente, es las competencias de cuán cómodos se sienten esos nefrólogos dializando un paciente, que los cálculos, los filtros, a veces no tienen filtros. Nosotros hemos tenido que transferir pacientes y enviarle filtros,
porque no tienen que comprar el equipo, porque no tienen un filtro para irse a un paciente de 20 kilos, porque ¿cuántos adultos hay ahí? O sea que no es económicamente viable para un niño adulto tener muchos filtros para un niño de 20 kilos cuando no lo van a utilizar nunca y se le van a expirar. Y nos ha costado, pues, y mira, te voy a enviar el filtro, te voy a enviar líneas pediátricas para que puedas utilizar esto, en lo que ellos pueden invertir en eso y entonces tener el material necesario. Muy bien. Y también está la situación de los padres, ¿no? Que en la consulta pediátrica, pues siempre entran los padres con el niño y generalmente en las consultas de los adultos, pues no van, o sea, o a veces no permiten, ¿no? ¿Cómo recomiendan que se manejen a los padres cuando se transfieren a adultos? ¿Habría que preparar a los padres también? Hay dos cosas en cuanto a los padres. Los padres, hay de padres a padres y hay que trabajar con todos los tipos de padres que nos llegan. Sí, ya que la audiencia es, la mayor parte de la audiencia hoy es adulta, déjenme decirles unos varios comentarios. Muchas veces los adultólogos no quieren lidiar con los padres porque es una pesadilla. Ellos quieren nada más lidiar con el paciente como están acostumbrados. Y los papás es en realidad un hasta estorbo a veces. Pero en realidad los padres han crecido estos niños. Los niños están vivos porque son los padres que están ahí responsables, vigilando y todo. Si se fijan en los pacientes cardíacos que tienen buena sobrevivencia después de cirugía cardíaca, ellos sobreviven más si tienen una esposa que les ayuda a cuidar el postoperatorio y que les ayuda a cuidar la salud. Entonces, yo invito a los adultólogos a que pensemos que los papás en realidad son unos buenos aliados para ayudar a crecer a estos niños. Y hay que también lidiar con los padres y enseñarles cómo, como dicen, letting go, cómo dejar de cuidar. Dejarlo ir, letting go. Pero debemos empezar con una buena actitud. Y cuando nosotros como pediatras mandamos a los pacientes a la medicina adulta, les decimos, estos son unos padres muy envueltos o son padres que son sobreprotectores o son padres que son, son autoritarios o son padres que son, se llaman catastrophizing, que son muy preocupantes, tienen mucha ansiedad. Pero esto es como yo he manejado a estos padres. Esto es como yo los controlo. Entonces, cuando hacemos un resumen de paso de transferencia de pediatría a adultos, tenemos una sección que se llama Transición Self-Management. Y en esa sección también discutimos el tipo de padre, de relación padre y paciente para que ayude a los adultólogos a cómo lidiar con los padres. Y yo creo que, como dice la doctora Ferris, el proceso de transición incluye el proceso de transición de los padres. Una de las cosas que nosotros no tenemos un proceso tan formal como la doctora Ferris y el doctor Restrepo, pero empezamos a ver individualmente hacia otra transición. A mí, interesantemente, pasó este miércoles pasado con uno de mis pacientes que tengo hace años y ya están los 19, así que estamos dándole más duro, ¿verdad?, a ese proceso de transición. Y este paciente, cuando tenemos una amistad con la familia y todo por mucho tiempo, pero le digo, empezó a decirle a la mamá, la primera vez que hace unos cuantos años le di a la mamá, cuando llega, llamo al paciente, la mamá se levanta y le digo, espera un momento en la sala, hoy me toca hablar con él antes que usted. Así que le digo, y ya como la primera vez que hace la mamá, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo me está sacando del cuarto? Cuando la mamá entra, le explico, y cuando le explico, mira, es importante, la mamá está muy contenta. Y esta vez cuando llega a los 19, es interesante, porque este paciente que yo creo que me lo conozco como si fuera mi hijo, en esa sesión comienza a hablarme de un montón de issues sociales, de depresión, de cómo ha estado, de cómo él está escondiendo porque no cree que los padres sepan que él está deprimido. Y era como necesario el sentir que hablara con este adulto. El tipo salió tan feliz, ¿verdad? Más feliz salí yo y me sentía tan culpable de que este paciente, que yo creía que me lo conocía al dedillo, esta sesión aparte, ¿verdad? Pero entonces es interesante porque ya la mamá espera tan calmada, la mamá está acostumbrada, así que yo creo que es parte de nuestra responsabilidad que cuando llegue adulto, ese adulto se sienta que ese niño está capacitado. Es que nosotros ya comenzamos la tradición por lo parecido, espérate,
ya tú no entras, vas a entrar más tarde, pero tú no vas a entrar ahora porque yo necesito hablar con él y decirle bien claro, yo necesito que él empiece a saber, que se sienta cómodo hablando conmigo, que me identifique que esta relación es mía y de él. Decirle claramente, una de las cosas que me dijo el adolescente, que lo que me dice es, yo quiero que esto tú no se lo digas a mis papás. Y yo aclararle, mira, yo no voy a decir nada, excepto a menos que yo sienta que tú te vas a hacer daño o hacerle daño a otra persona. Por lo demás, esto es confidencial y tus padres no tienen que enterarse. Tu relación es conmigo y con ti, tú y yo. Al contrario, lo que tú me dices es confidencial, lo que tu mamá me dice de ti no necesariamente va a ser confidencial, porque tú tienes que saber todo de ti, pero tu mamá no tiene que saberlo. Así que nos toca a nosotros comenzar a hacer esta transición de entrar el niño primero, los padres, para que cuando ese padre, no solamente el niño, llegue al nefrólogo de adulto, el papá sepa que no es que él entra directamente, porque por lo menos en Puerto Rico, a mí me pasó con mi hija, ¿verdad? Cuando la primera vez que mi hija entró en una cita y yo entré, me dijeron, ella le dio permiso para entrar, legalmente ella tiene que firmar un documento para entrar. Yo dije, ¿qué es esto? Como que le dije, Adriana, acabé de firmar y dile que yo tengo que entrar, ¿verdad? Y me costó como que decirle allá antes, ¿sabes qué era? Y ella me dice, ¿cómo que sé que tengo que firmar? Yo firmo si me da la gana, ¿verdad? Pero esa preparación nos toca a nosotros hacerla, porque puede ser muy difícil cuando llega de momento al médico de adulto. Hay algo que quisiera notar con respecto a la relación con adulto. En nuestro grupo hay una premisa. Nosotros tenemos dos reuniones semanales entre el grupo de nefrólogos y de trasplante. Somos parte integral en todo. Y todos los pacientes se ventilan y se dan a conocer a los de adultos, ya sea tengan 4 años, 5 años, 10 años. Entonces, esa información acumulada usualmente ha sensibilizado mucho para tomar decisiones no solo del niño, sino con la familia. Y el segundo punto es que la trabajadora social y la psicóloga, para mí, yo creo que para todos, son los mejores nucleadores y que permiten un manejo mucho más fácil de ese adolescente y la familia. Si nosotros no tenemos esas personas como son trabajadoras sociales o enfermeras o psicólogas, nuestro trabajo personalizado es muy difícil hacerlo. Entonces, la presencia de estos grupos que van a la casa, que escudriñan la preparación para el trasplante o de diálisis y que lo siguen post-trasplante, es fundamental para que el médico de adulto acostumbre a manejar el paciente a través de la familia, porque a la hora de la verdad mucha información, quiera o no, así tenga 25 años, se tiene que obtener de algún apoyo familiar, así el paciente entre solo. Entonces, esa vigilancia logra que los objetivos que se querían tener en la adolescencia, a los 17, 18, se logren. Voy a apagar mi celular entonces. Esa es la ventaja, Jaime, yo creo, de estar en un hospital donde tienes la sección de niños y de adultos, ¿no? Cuando se tienen instituciones como, por ejemplo, donde yo estoy, que solo son niños, pues hay que hacer los vínculos, ¿no? Con los centros de adultos para poder hacer esas transiciones exitosas. Y tenemos el tema también de cuando estas unidades de adulto, hemos empezado a colaborar, por ejemplo, con el doctor Rafael Valdés en el Hospital General, cuando reciben adultos jóvenes, pues seguramente empezaron con la enfermedad renal de adolescentes y nadie se dio cuenta, ¿no? Y a los 23 años ya están en hemodiálisis. Ese grupito también creo que queda pues como un poco desprotegido, ¿no? En este tema de transición y de preparación para enfrentar una enfermedad crónica. Pero Mara, fíjese todo lo que nos ha enseñado incluso en este año en la pandemia. Esto que creíamos hace 4 o 5 años no era fácil relacionarlos con adultos estando en hospitales diferentes, ahora es supremamente sencillo. Reuniones como estas permiten que el grupo que está afuera se conozca con el que está más lejos y se hable del adolescente sin restricciones de espacio. Sencillamente esto. Yo creo que es fundamental la comunicación con los de adultos. Si no la tenemos, la tienen perdidos los pacientes y nosotros. Correcto. Definitivamente es un reto grande, ¿verdad? Porque cuando uno transfiere pacientes a la misma institución,
Para nosotros, cuando yo transfiero, que somos hospitales diferentes, porque es en el mismo centro médico, la institución de adultos, de nosotros es bien fácil. Me lo encuentro en el pasillo, le hablo, lo llamo, le aviso. El paciente va a cruzar. Cuando estamos en San Juan y este paciente que somos la unidad en Puerto Rico en San Juan para pediátrico, pero ahora vive a 3 horas de San Juan y se va a realizar en adultos en otra unidad, es diferente porque ese nefrólogo quizás yo lo he visto una vez en mi vida, ¿verdad? Y uno le puede hacer esa llamada, pero definitivamente es un reto grande porque uno tiene, por ejemplo, nosotros tenemos cientos de unidades de adultos a las cuales transferimos pacientes versus tener una sola unidad que es un equipo. Así que es moverse y por eso es que el reto, ¿verdad?, es significativo. Lo otro interesante, habíamos hablado ahorita, y es gracioso, ¿verdad?, pero los nefrólogos de adultos sí tienen, ¿verdad?, alguna resistencia a esto porque los pacientes son complejos. Yo creo que es parte de esto mismo. Los tenemos tan añoñados, decimos en Puerto Rico, tan sobreprotegidos, que se le hace difícil a ellos esta transición. Nosotros, la comunidad de nefrólogos adultos y pediátricos en Puerto Rico, somos pequeña. Y es interesante cuando en la sociedad, en la convención de los nefrólogos adultos y niños, yo frecuentemente doy alguna charla y es bien común cuando yo charla que utilizo un paciente como ejemplo del tema y lo describo. Y allí están los nefrólogos de adultos. No falla un año cuando yo bajo, inmediatamente se me acerca a decirme, ¿de qué pueblo es ese paciente? Como que dice que no me toque a mí, que no me toque a mí, que no me toque a mí, ¿verdad? Y inmediatamente dice, ¿dónde tú vas? ¿A qué sitio vas? Y están como nerviosos tratando de rifar, saber a quién le toca a este paciente por este mismo temor. Así que es definitivamente un reto. Nosotros ahora mismo con María estamos tratando un proyecto, y María lo sabe, que lo primero que hicimos fue una encuesta a los nefrólogos de adultos en Puerto Rico. ¿Quiénes estarían interesados en recibir nuestros pacientes? María nos ha dado la noticia de que después de cuántos meses, creo que 6, han contestado el encuesta, o sea, que de casi 100 nefrólogos, 6 han dicho, yo de voluntario quiero paciente. Los demás vamos a tener que celebrar, si le que no quiera, está en tu pueblo, te toca. Y es definitivamente un reto significativo, porque yo creo que hay un poco de miedo, como me da miedo también cuando me llaman a mí a veces y me dicen, mira, tengo una adolescente de 14 años que está embarazada y tiene complicaciones renales. Y yo digo que tiene 14 años, pero yo no, a quién importa, búscate un nefrólogo adulto. Yo nunca he tratado a una embarazada que tiene complicaciones de tratar, ¿verdad? Y me espanto inmediatamente. Y lo primero es que llamo al nefrólogo de adulto, o tú la coges, tú te vas conmigo al lado mío y me dices qué vamos a hacer, porque yo no tengo ni idea qué se hace, qué medicina se dan. Así que yo creo que este miedo que pueden tener, yo creo que es un reto compartido cuando yo trato de ponerme en la posición, ¿qué pasa si me envían este paciente adulto donde a mí a veces no toca a este adolescente, que por edad nos toca a nosotros, pero que ha tenido una vida de adulto y las complicaciones de adultos, y es un reto igual para nosotros? Yo diría con una frase que alguna vez un residente, un nefrólogo pediatra, dijo, es que los nefrólogos de adultos también tienen su corazoncito, solo hay que saber tocarlo. Claro. Bueno, gracias por decir eso, doctor Restrepo. En realidad, no somos no nos debemos ver como enemigos ni separados. Al contrario, nos debemos ver como un equipo donde estamos pasando la papa caliente, ¿no? Una cosa muy importante que yo quisiera reconocer es gracias por la invitación en esta reunión, porque es importante que los adultólogos, nuestros compañeros adultólogos, se sientan cómodos en recibir a nuestros pacientes. Aunque nuestros pacientes representan 5% de su población general, son pacientes que tienen gran sobrevivencia y mucho mejor supervivencia con esta enfermedad renal comparada con sus adultos, número uno. Número dos, son gente que tienen todavía interés en la vida, que tienen ilusiones, que tienen sueños, que tienen ideas, que están interesados en sus compañeros y solamente que tienen este bump de enfermedad renal. Pero son pacientes que cuando los conocemos y los llegan a conocer ustedes, les va a dar gusto recibirlos, aunque sean complicados. Una vez que los conozcan, son gente joven, es gente que todavía tiene ideas y posiciones muy, muy positivas. Yo creo que en un segundo, ¿verdad? Y lo que dijo Jaime es clave. Decía, los nefrólogos adultos tienen su corazoncito y yo creo que ese es parte del problema. Nosotros estamos acostumbrados a ver un niño enfermo. Los nefrólogos de adultos, los fellows rotan con nosotros un mes antes de graduarse. No hay un residente, un fellow de nefrología que vaya donde mí al NICU o al intensivo y vea un bebé de 2 meses conectado a un respirador, una máquina de diálisis, que no se mire con los ojos llenos de lágrimas y me dice, doctor, yo no puedo.
¿Cómo ustedes pueden con esto? Cuando vamos a presentar esto a los nefrólogos y al transplantólogo, al cirujano de adulto, me decía cada vez, Melvin, yo no puedo con tus historias, yo me termino deprimido cada vez que tú presentas a un paciente trasplantado. Así que yo creo que tú diste, Jaime, como decimos en el clavo, parte de esto es que la sensibilidad que nosotros tenemos, pero estamos acostumbrados, a los adultos los destruye ver estos niños, y es parte del problema, es esta resistencia, que esto para mí, que para nosotros nos duele, pero estamos acostumbrados, es como que tan doloroso que yo no creo que yo pueda bregar con esto. Para terminar, nosotros tratamos de hacer presentaciones, llamar al nefrólogo de adulto a que comparta un paciente hospitalizado complicado, adolescente. ¿Por qué? Primero porque asumimos algo, que mientras ellos tienen 100 experiencias, nosotros tenemos 5 sobre un punto, por ejemplo. Y ellos no hay cosa que les guste más que compartir un paciente que para ellos es lejano, de 14, 15, 16 años, y se sienten bien. Siempre lo miramos y están pendientes de qué le pasó a tu paciente. Ese es el empezar con algo, de que ellos se sientan hablando con nosotros, con los nefrólogos pediatras. Ese es como el pensamiento. Una pregunta sobre el proceso de transición. ¿Qué tan fácil es hacer estas actividades o planificar para apoyar o ayudar a la clínica de transición? ¿Qué tan posible es? O sea, ¿cómo se planifica? Eso es un gasto económico que mete la gente. Pero ahí se logra, pero no es que todas las instituciones lo apoyen, no. Yo tuve una época entre el 1998 al 2002 que lo hice a través de la sociedad, del Instituto de Seguro Social de Colombia. Y teníamos apoyo de ambulancia y nos daban el campamento y nos aportaron. Y llevábamos médicos que nos aportaba la institución. En la fundación, en estos últimos 4 o 5 años, nosotros tenemos que buscar los recursos. No es fácil. No es fácil. ¿Cómo será de difícil que hasta la misma Sociedad Internacional de Nefrología no apoya ni da puntos por hacer campamentos? No, dentro del proceso educativo. Entonces, nos hemos metido hasta en deudas, pero el empeño de la trabajadora, de la psicóloga, ese ánimo que hay es extraordinario. Y créanos, todos los pacientes esperan cada 6 meses y es preguntando, ¿y va a haber campamento? Ha habido noviazgos, ha habido separaciones de novios de un año a la otro, hay cosas bonitas, mejor dicho, han tenido en el lago Calima, entran a hacer botes, una asociación que apoya la salida de botes y veleros, mejor dicho, para hacer hay cosas lindas, son personas que viven pendientes de que puede haber un compartir, que le falta a muchos de esas personas. Yo quería decir algo, ¿verdad, Diana? A la contestación de que tú decías, si es fácil, fácil no es. Y si fuera fácil, todos tendríamos programas como el de la doctora Ferry, fantástico, con todos los recursos. Y es costoso. Ahora, tenemos que hacerlo. Yo creo que lo reconocer es necesario, porque datos que nos enseñó la doctora Ferry. Si no lo hacemos, los niños se mueren. O sea, es tan importante como eso. Igual que gastamos recursos para dializar niños y comprar máquinas de diálisis, tenemos que hacerlo para hacer estos programas. Es esencial y no hay alternativa. Llegamos al final, tenemos que terminar la sesión. De mi parte, les agradezco muchísimo las excelentes disertaciones y los comentarios sobre este tema tan importante como está la transición del adolescente a la adultez. Muchas gracias. Gracias a todos, qué gusto verlos. Saludos, gracias a todos por la invitación. Gracias. Un abrazo y mucho corazón.